Cooperativas eléctricas acatarán el fallo judicial, aunque argumentan que el valor de compra se triplicó y señalan que si la medida se mantiene en el tiempo, peligra la prestación del servicio eléctrico en 240 pueblos y ciudades bonaerenses porque no podrán recuperar los costos. Representantes de las federaciones de cooperativas eléctricas bonaerenses se reunieron este miércoles en la ciudad azul. En el encuentro resolvieron acatar el fallo del juez Luis Federico Arias, que ordenó a los distribuidores provinciales y municipales de energía eléctrica, entre ellas las cooperativas, de abstenerse de aplicar la resolución que había dispuesto el ajuste de los cuadros tarifarios y, en consecuencia, retrotraer la facturación a los valores vigentes con anterioridad a la resolución suspendida. Por lo tanto, las federaciones dispusieron a instruir a sus entidades asociadas a que en toda facturación que se emita a partir de la fecha se aplique el cuadro tarifario vigente con anterioridad al 26 de febrero, independientemente del periodo de consumo que se facture. La aplicación de lo descripto se efectuará sobre aquellas facturas cuyo vencimiento original se produzca con posterioridad al 8 de junio, día posterior al a la publicación de la sentencia en el boletín oficial. No obstante, los dirigentes cooperativos advirtieron que la suspensión de los nuevos cuadros tarifarios ocasionará tres graves problemas. No podrán absorber el costo de adquisición de la energía, puesto que la medida judicial no acata la resolución nacional 0616, que triplicó el valor de compra. No podrán hacer frente al pago de los salarios, cuyas paritarias se cerraron recientemente, como tampoco a los gastos que implica el mantenimiento y ampliación del servicio, ni afrontar el pago de cargas tributarias, excepto que la provincia instrumente la reparación de los ingresos por otras vías o que se recurra a aportes extraordinarios de capital de los propios asociados.